¿cuántos huevos le ponía a la pancha? Mira, ahora 4 nada más. Y mire, ve, y no me reparte 2 a mí para ir y me los hacer yo para el desayuno, que va a creer que los otros... Mi mamá me echó un montón de gallinas y va a creer que ni una le ponió nada. Sí. Y miren, los otros intenta y nunca ponió la gallina. Viera que es una gran cólera que nos dan. Mejor la vamos a agarrar para el guiso. Sí, es mejor que mire, ve, cuando están así las gallinas, para que no andan de renuentes, que no quieren poner huevos, es mejor matarlas y hacer la sopa. ¿Cuántas ha ponido ahorita? Ahorita solo 2, 4 me pusieron, mire. Ah. Están calientitos. ¿Me los va a regalar? Sí, le voy a dar 2. Mi mamá, es que va a creer que mi mamá amaneció bien tosigosa, va a creer como que soco le ha agarrado a mi mamá. Porque viera como ella, mira, así le hace, mire, viera que pero, ella como que hay gallina, le digo yo. Pero mire, fíjese que es una peste que anda dando, porque yo así estoy. Sí, mira aquí, siento como que se atorada. Se le inflamó el buche también, sí, la mira algo inflamada del buche. Que sí, sí, y le mira que, así. Viera que yo ahora amanecí con gran calentura y más que va a creer que ahora voy a tener visita. ¿Le va a qué? Voy a tener visita en la casa, me van a llegar a visitar. ¿Y quién le va a llegar? Los de la unidad de salud van a venir, porque yo no quiero que me vacunen. Aquel día me vacunaron, mira, sí, me hizo gran chacarón aquí, ve. Pero porque usted es mucho más movilla. Pero es que a mí a volar me da miedo, porque va a creer que la mujer, me sentó de un solo. De un solo me metió el chuzazo. Pues sí, ¿y cómo no? Si usted estaba ahí, va a tirar patadas como que era caballo. Porque a mí no me gusta que me ande poniendo a volar aquí. Peor que me va a creer que me quería ver la nalga, la vieja. Yo le dije, ¿cómo le voy a pelar la nalga aquí? Le dije yo. Es que ella ponerle la vacuna quería, pero como usted estaba ahí, pura yo caballa no me, loca. Yo no me iba a dejar porque va a creer, mira, se me inflamó el volado. Pero mira, mi mamá. Mire, pues, lo que le quiero decir que ahora va a venir mi mamá y mi hermana de allá, de la ciudad. Los que venden en una troca, en unos carrones. Ajá. Ahora, pero verdad, ayer. Ellos son así como bien raros, ¿verdad? Porque yo miro que ellos son bien así como que para caminar así le hacen aquí en el monte, como que ni pueden y hacen. Pues sí, como acuérdense que ellas han vivido toda la vida allá en la ciudad, pues, y no nada que ver con uno aquí en el campo, que uno todo deschirrajada al lado. Y entonces me llamaron ayer que me quieren venir a decir algo, entonces tengo que cocinar para y tiene que limpiar la casa. Sí, tengo que limpiar mire, la casa. Yo le voy a ayudar yo. Sí, yo le iba a decir que pero mira, yo me apeno cuando llego allí porque yo, mire, yo pues sí, una verdad, así todo así, ¿verdad? Y ellos no como... se apene, hombre. Mire, es más, venga más rato también para que conozca a mi familia, así, y platique más con ellos. Ah, le voy a hablar también. Sí, para que hable con ellos. Vaya, déjame los huevos, pues yo no, voy a comer. No, mejor cocinamos aquí a la casa. Y ¿tiene con qué usted allí? Sí, desayunó. Este recién salido, mire, bien calientito, ¿verdad? Sí, bien caliente, tiene los huevos ahorita. Ya no le ponía otra, quizás, ¿verdad? Ya no. Pero me da, mire, sí. 2 y 2 nos vamos a comer, ¿verdad? Mira, esto es un mío, esto es suyo, porque está más chiquito, porque usted le da. Siéntense. Gracias. Descanse. Siéntese ahí, mire. Voy a poner la mochilita, mamá. Vaya, hija, está buena. Nosotros no traemos mucho tiempo porque con mi mamá vinimos a decirte algo bien importante. Algo que... un tema que lo hemos tocado muchas veces. ¿Quién murió? No se ha muerto nadie. Solo venimos aquí a mi hermana a decirle algo... ¿Qué pasa?
No, bueno, nosotros hemos estado pensando bastante en tu futuro, en la vida que llevas aquí. Sabemos que te gusta este lugar, pero lo hemos estado hablando con mi mamá y no es lo mejor para vos. Yo creo, hija, que lo que hemos pensado está muy bien porque el trabajo aquí no es igual como en la ciudad. Aquí no hay trabajo, mamá. Pero no hay trabajo, no hay estudio. También. Pero yo aquí me siento bien. Ustedes saben que a mí siempre me ha gustado vivir en el campo, que pues, yo nunca he sido de ciudad y de todo eso. Perteneces allá, nosotros somos de allá, toda tu familia está allá. Y pues como siempre tomaste la decisión de vivir aquí. Para nosotros nunca fue una buena decisión, pero lo respetamos. Pero mira, ya tu edad y todo, vemos que pues, no hay por donde te superes, por donde hagas algo, no puedes seguir estudiando. Mira, mi mamá todavía tiene su trabajo, yo estoy a punto de empezar y pensando en todo eso, aquí no hay oportunidad de nada. ¿Y la maestra todavía trabaja? Todavía, sí, trabaja. Sí, buen trabajo tengo, por eso queremos, hija, que vos lo pensé bien y nos vayamos para allá. Mira, puedes venir aquí de vez en cuando. Pero la casa, mire, es que si ella va a la casa le va a esturrumbar. Sí, mire, cuando ya viene el tiempo de lluvia, los terrenales caen en el suelo. Pero eso no importa, sabes que estas tierras son de nosotros y puedes venir a visitarlas de vez en cuando, pero... No, pero es que miren, ustedes saben que a mí me gusta vivir aquí, aparte yo ya soy mayor de edad, ya... Sé lo que quiero y yo lo que quiero es vivir aquí. Aparte, yo aquí también tengo pues, gente que me quiere, que me trata... ¿Los cuatro? Ajá, como si fuera mi familia. Por ejemplo, ella, yo la quiero como si fuera mi hermana. Nos hemos criado desde que ella estaba así, ve, y... ¡Yo no de pollo usted! ¡Cállese, que estaba chiquita! Y entonces, pues yo aquí me siento bien, mamá. Yo les agradezco que piensen en mí, pero de verdad yo no, no me quiero ir para allá. Entendé. Reflexioná, que te conviene que te vayas con nosotros. No. Esto es lo que querés, pero no lo que te conviene. Mira, sabemos que es algo, o sea, por tantos años que tenés de estar viviendo aquí, es algo bien difícil. Te gustan tanto los animales, estar así, andar vestida así, que hasta el acento de las personas que viven aquí ya se te pegó y todo, pero igual, te vamos a dar tiempo. Mira, vas a tener unos días para pensarlo sola. Pensá bien en lo, como te digo, en lo que te conviene, en lo que es mejor para tu futuro. Y nosotros vamos a regresar. Y vamos a venir, decides a llevarte. Si nos decís que sí en ese momento, nos vamos. Miren, ya mejor no insistan con eso ahorita. Y pensalo. Mejor siéntense, les voy a sacar un fresquito. Y nosotros hicimos una sopa, ¿va? Y comemos. Una sopa, matamos una gallina, bien, qué buena, quedó bien. Buen caldo hicimos, ¿verdad? Así, voy a ir a traerle un fresquito ahorita. La sopa se queda bien rica. Sí, atendemos, para mí. Y está, y ustedes a pie caminan. No, es que hasta aquí no entró la camioneta. Ahí queda la charca, ¿verdad? Mira, si a mí hasta aquí me llega la charca cuando caminamos ahí los otros, sí, porque allá para allá agarramos nosotros. Vamos a traer leña por allá, por aquel monte y pasamos por la charca esa. Ay, el carro ahí se le va a quedar trabado porque no pasa, sí, ¿verdad? No pudo pasar, nos tocó caminar. Pero no se enchucó nada por donde pasó. Porque mira los bolajes esos, los kites esos, bien, bien, chelito, los trae, va. Sí, ahí. ¿Y dónde los compra? ¿Y dónde vive? Que las bolas de jabón ni me las yo me las cobró la jarana liso. Pero mire, yo lo que estaba pensando era lo que usted me dijo que hiciera. Sí, mire, en eso le iba a preguntar, de que si usted, ¿qué decidió? Pues mire, yo digo que sí, porque cuando estábamos hablando nosotros de regalabulla, ¿verdad? Uh-huh. De eso, yo le iba a decir que yo en el dispensario voy a regalabulla cuando vaya con nada, porque como ella quiere pasar la consulta, porque van a venir unos extranjeros, dicen que van a venir allí, sí. Entonces yo voy a ir allí y yo le voy a decir a toda la gente que llega allí para que regue la bulla. Ya va a ver que nos va a ir bien, más que no somos tan pamados. Usted pamada, sí puede hacer cuenta, ¿verdad? Sí, yo porque sí, yo sí. No puedo. Entonces ándale, hola Mariana. No, aquí está en el gallinero ella, pero si ustedes la esperan, yo les pudiera hablar, pero como ustedes no avisaron que iban a venir, los otros no hicimos nada de comer porque no hay nada de hartar. No venimos a comer, si nos hace el favor, vaya a llamarla. Aquí vamos a esperar. Vaya, entonces aquí me hacen la espera porque yo voy a ir a llamarla y ella va a venir ella. Sí, ajá. Vaya rápido, por favor. Ya voy a venir. Vaya, está bueno. Mami, pero
¿Por qué no avisaron que iban a venir? Ay, de sorpresa vinimos, hija. Pero si ya sabías que te dijimos que íbamos a regresar. Es que tenemos que llevarte, hija. Ay, ya te lo habíamos advertido. Pero es que, mami, yo ya hablé de eso con ustedes y ya les dejé bien claro de que yo no me voy a ir de aquí. Yo aquí ella no se quiere bien. Ir, no se quiere ir ella. Pero si aquí no tienes futuro, ya de una vez mejor agarra tus cosas y vámonos, ay, es sí. Lo mejor. Pues, hablando de futuro, ella y yo ya decidimos que vamos a empezar un negocio. ¿Pero un negocio de qué? ¿Con pues, qué? Con el ganado que yo tengo. No es mucho, pero de ahí vamos a salir adelante. Y aparte, las gallinas que también tengo ahí, pues vamos a vender los huevos, vamos a hacer queso, va, y... Yo regué la bulla en el dispensario y ya me encargaron ya 2 docenas, entonces lo estamos esperando a recolectarlos, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿qué, a cuánto ganancia le pensé sacar a eso? Pues, primero Dios nos va a ir bien y va, ya van a ver que después ya no solo vamos a vender aquí, sino que también hasta la ciudad. Al pueblo vamos a ir a venderla, vamos a ver si salimos en la mula que yo tengo, vamos a salir allá a la carretera, ¿verdad? Y después vamos a ir en el bus. Y aparte de eso, ¿qué más pensás hacer? Pues no sé si más adelante se nos da la oportunidad de empezar otro negocio en algo más, pues lo vamos a hacer. El todo es salir adelante y yo ya les dije de que yo aquí quiero seguir y pues aquí voy a seguir luchando. Mejor váyanse ya. Entonces no te vas a ir. No, yo ya vine. Definitivamente te quedas. No se vaya, no se vaya, aquí vamos a, entonces, vamos a trabajar. A ver qué tal te va aquí, hija. Sí, porque aquí... Que no. Aquí es por gusto. Y pues, entonces era la última oportunidad que tenías, porque nosotros no volvemos a insistir y sabes que las oportunidades se van. Así que a ver qué tal te va con tu emprendimiento. Qué feo que piensen así, pero... Mire, mi hermana andaba tocando el buche de vestido, ¿verdad? Mira, hasta aquí lo andaba, ¿verdad? Y para que vean de que aquí también se puede salir adelante, siempre trabajando. Sí, mire, entonces ya me encargaron 6 quesos, ya. Ay, entonces mire, hay que ir a comprar las cosas. Güey, yo y usted prepara los volados. Yo voy a comprar las pastillas de cuajo y las bolsas para nosotros guardarlas. Pues, entonces le voy a dar el pisto. Apúrese, pues. Espérame. Este, me das para comprarme mi churro. Yo quiero, que aquí tengo hambre. Ni comió, va. Bien.